Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, en el que Otilia Eugenio Manuel recibirá el Premio Nacional de los Derechos Humanos en su edición 2019. Preside este evento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos de México. Le acompañan el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. El almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina. El licenciado Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. El licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La ciudadana Otilia Eugenio Manuel, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. La ciudadana Modesta Chávez de la Rosa, viuda del señor Margarito Díaz González, recipiendario de la mención honorífica. Gabriela Díaz Chávez, hija del señor Margarito Díaz González, recipiendario de la mención honorífica. A continuación, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra hará la presentación de la persona galardonada con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019 y de la persona que obtuvo la mención honorífica. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Distinguidos miembros del Presidium. Señoras y señores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entrega hoy el Premio Nacional de Derechos Humanos correspondiente al año 2019. Corresponde el premio a la activista Otilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena, OPIM. Se ha distinguido por denunciar abusos cometidos por personal del Ejército Mexicano contra los pueblos indígenas, de manera particular contra las mujeres, que les ha valido estar en constante situación de riesgo ante múltiples amenazas recibidas. Ha relatado y documentado las violaciones cometidas en el estado de Guerrero, desde la esterilización forzada de indígenas hasta la masacre del Charco, donde fueron asesinados 11 mixtecos en 1998. En 2002 tuvo un papel muy activo en la denuncia de violaciones sexuales cometidas por personal militar contra las mujeres indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Ambos casos fueron elevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CID, que emitió dos sentencias contra México por la tortura sexual cometida en agravio de las mujeres. Ella misma fue víctima de desaparición hace unos meses junto con Hilario Cornelio, otro activista de la OPIM. Después de 4 días de búsqueda, ambos fueron localizados con vida. La mención se otorga este año, corresponde a Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, defensor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas. Se opuso a la construcción de la presa de almacenamiento La Maroma y otras obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de 14, Villa de Guadalupe y Matehuala, en San Luis Potosí. Era reconocido también por su defensa en los sitios sagrados
y ante la llegada de las mineras canadienses en la zona Guiricuta, en el estado de San Luis Potosí. Margarito Díaz conformaba la Unión Guijarica de Centros Ceremoniales de los Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, AC, que en 2013 logró que el pueblo huichol recuperara y obtuviera el título de propiedad de su lugar sagrado, ubicado en la Isla del Rey, municipio de San Blas, en Nayarit. Un reconocimiento, desde luego, a los integrantes del jurado del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, Volga Pilar de Pina Rabés, Jacobo Dayán Acetnaki y María de la Luz Domínguez Campos. Muchas gracias. A continuación, se realizará el testimonio de la premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, ciudadana Otilia Eugenio Manuel. Wasa la shugya shosha bo mepa dina porque conata mepa ikango de nata wasa la shugya shabani iwani shosingwani guasho de trigarige lo que de mate corjo kanini de nigano de kanede ya hoda no ne sho de na kamba sho kualo le traduzco, le saludé en mi lengua mepa, que les saludo de que ellos estén bien acá y aunque sea lejos se vinieron, pero hasta aquí con nosotros para el trabajo que realizamos como organización. Y igual, como dijeron, mi nombre es Otilia Eugenio Manuel, soy del estado de Guerrero, mi comunidad se llama Barranca Guadalupe, del municipio de Ayutla de los Libres, pueblos originarios, es el mepa. Aunque todos nos dicen tlapaneco, pero eso es insulto, quiere decir cara sucia, cara meca. No pude terminar el bachiller por falta de dinero. No hablo bien el español, lo aprendí a la fuerza en una casa que consiguió en mi padre para que pudiera estudiar la secundaria. Los de la casa se enojaban y me maltrataban porque no entendía en su lengua. Hoy me encuentro en este Palacio Nacional con mucho orgullo y honor por estar con todos ustedes y con el presidente López Obrador, en que he depositado mi confianza y esperanza para que junto en nuestro pueblo cambiemos nuestro país. Desde niña sentí gran dolor en mi corazón, en mis brazos. Murieron mis dos hermanos pequeños, los mató el sarampión. No solo a ellos, 40 personas, hombres y mujeres y niños de mi pueblo. Fue hace 30 años, nunca nos vacunaban, no teníamos en camino ni escuela. Esos gobiernos nos olvidaron, creo que por ser indígena. Mi padre me dijo que estudiara para defender a mi pueblo, por eso me llevó a estudiar la secundaria, la cabecera municipal. Cuando se levantaron los indígenas zapatistas en Chiapas, en mi pueblo llegaban a soldados, decían que nosotros éramos zapatistas. Nos maltrataron, violaron 4 mujeres indígenas de mi comunidad, nunca hubo justicia. En el año 2002, junto con otros compañeros, empezamos a organizarnos. Soldados volvieron a violar a 2 mujeres indígenas de nuestra organización, del pueblo indígena Mepa
Opín. Desde ese tiempo hemos sido acosados y amenazados por gente del ejército en complicidad con grupo delincuencial organizada. Y a mi hermano lo metieron en la cárcel y mataron al hermano de una de las mujeres violadas, asesinaron a mi prima con la que fundamos a la organización y a sus dos hermanos y a mi tía, encarcelaron de manera injusta a cinco compañeros, mataron a dos compañeros, a dirigente del pueblo Nasabi. Actualmente hay orden de aprehensión en contra de mis hermanos por un delito que el gobierno de Ceferino Torreblanca, que fabricó en contra integrante de nuestra organización. La historia que conozco de mi pueblo ha sido sufrimiento, también de lucha y municipio. Se cometió masacre del Charco en el estado de La Matanza de Agua Blanca, en Chiapa de la Tial, los estudiantes asesinados en Tlatelolco. Hoy convivimos diarios con graves problemas de violencia e inseguridad. Recibir este reconocimiento vale mucho para mí, pero es también una gran responsabilidad de ser mujer. Por ser indígena, mi conciencia me dice que debo seguir luchando por los derechos humanos. No puedo quedar callada cuando conozco que a diario hay muchas mujeres que son acosadas, atacadas, asesinadas. No entiendo esta violencia contra nosotras, menos en los centros de estudios donde se supone que está la gente más civilizada y no se respeta a las mujeres. Celebro en apoyo la lucha contra la corrupción que ha emprendido el señor presidente, pues en muchos ayuntamientos sigue como algo normal. Se dan principalmente la construcción de la obra. En Ayutla hubo cambio para elegir a las autoridades municipales, pero no ha cambiado nada, no se ve la diferencia. En febrero de este año fui secuestrada, torturada por denunciar la corrupción. Sigo viva a gracias a amplias movilizaciones, colectivos y mujeres de organizaciones social, derechos humanos. La verdadera policía comunitaria nació hace 22 años en la montaña. Está controlada por la asamblea de cada comunidad. Su representación se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. La CRA es un sistema de seguridad y justicia indígena que ha servido para combatir la delincuencia. Las autodefensas son otras cosas. Nacieron en buena intención, sin embargo, han sido penetradas por las delincuencias y una vez se hace labor de policía deteniendo personas sin justificaciones, pidiendo dinero, otras veces hacen peor. En mi municipio no hay policía municipal. Como indígena carecemos de muchas cosas. También tenemos gran responsabilidad con nuestro país. Entiendo que el cambio se debe de dar de abajo hacia arriba, pero de arriba hacia debajo, debajo también, la situación actual dice que debemos tomar nuestro papel como ciudadana y ciudadano para transformar nuestra realidad. Hoy tengo la oportunidad de decir ante usted, ante el pueblo, lo que pienso. Por eso pido la violencia contra las mujeres en los pueblos, montañas, sierras, ciudades, calles, transportes, en fábricas, oficinas, escuelas y universidades. Se cabe de una vez por todas. Ya no queremos ni un violador más en nuestro camino. Pido también
que el dinero que manda el gobierno federal a los ayuntamientos, la obra pública, sea entregado directamente a los pueblos mediante su comité de obra nombrado por su asamblea, para evitar más o corrupción. A la verdadera policía comunitaria debe de apoyarse en el marco legal con el que actúa la seguridad y justicia correspondiente. El Estado debe de asumir su plena responsabilidad, también corresponde el desarrollo nacional. Por todo esto, desde aquí les solicito atentamente una reunión de trabajo para plantearles nuestra propuesta de desarrollo de manera conjunta, trabajar como bien lo dice primero los pobres y de nosotros los pueblos originarios, somos los más pobres. Muchas gracias por escucharme. A continuación, proyectaremos la videosemblanza de la ciudadana Otilio Eugenio Manuel. Mi nombre es Otilio Eugenio Manuel. Soy de una comunidad de Ayutla de los Libres, que es del estado de Guerrero. Mi comunidad se llama Barranca Guadalupe. En mi comunidad cuenta con 300 habitantes. Y todos son MEPAs. Cuando yo tenía como 6, 7, 8 años, yo vi que a un señor le llegó y maltrató a su mujer y la pegó. Y él empujó a su mujer y estaba moliendo en molino de mano. Y ella, la señora, estaba embarazada y la golpeó y yo la vi. La señora se sangró. Y poco después de eso, y esa señora se murió por el golpe que recibió de su marido y no le hicieron nada a ese señor y la señora se murió porque se había muerto el bebé adentro. Y mi papá me decía, y tú tienes que hablar, viste, de lo que pasó a la señora, que no habló y no sabía yo hablar en español, me tenía que quedar donde hablan en español. Y mi papá me decía, tú vas a ir a aprender a hablar en español y a escribir, para que puedas regresar a ayudar a tu comunidad. Ya que aprendas tú, tienes que regresar a la comunidad, porque a la comunidad no participan a las mujeres, porque a las mujeres tienen que hablar. Y esa es la forma para poder ayudar a las mujeres, es lo que me decía mi papá. A pesar de que no había ni carretera y todo eso, llegaban a los militares en las comunidades, se metían a las casas y mataban gallinas o chivos, pero ni se los comían porque ahí se dejaban tirados. Es cuando en ese año fueron a 4 mujeres que fueron violadas por militares en mi pueblo y no lo denunciaron por el miedo. Y decían ahí en mi comunidad, pues que es que no podemos denunciar porque ellos están armados, porque vienen a matar a los indígenas. Y decían, en Chiapas estaban matando a los indígenas. Entonces fue cuando nosotros vemos que era necesidad de organizarnos. ¿Cuál es el derecho que tenemos? Es un derecho tener una educación, a salud. Y nosotros decíamos, un derecho a tener vivienda. Para ellos, que tú conoces a tu derecho, eres una persona de alto peligroso. Y entonces somos los que nos matan, nos asesinan. Pero para mí esto me ha dado mucho a luchar de mi pueblo. Pues sé que mi pueblo son poquitos. Y tener de lo que tenemos que tener, ¿no? Y para mí era tener a educación, a tener a salud, a tener a desarrollo,
a tener a carretera en el pueblo para poder a transportar los enfermos. Y yo he ayudado a mujeres que han pasado a eso y hemos denunciado. Y porque hay unos médicos o enfermeras que a veces tratan mal a los pacientes. Puedo hablar, echar muchas flores, yo, pero la que va a hablar es mi trabajo. Mira cómo sacó bien bonito, tiene harto maíz o tiene harto frijol. Para mí, eso yo le digo a las enfermeras, digo, pues, no va a hablar de como físico, tiene que va a hablar su trabajo. Mira, hizo bien el trabajo, mira cómo sacó y paciente está así, bien, ¿no? Y la gente va a estar bien agradecida. Siempre ha sido difícil, pero la más complicada a mí de lo que pasé en febrero. Y me bajan ahí y que me ponen en la pistola y me agarran de cabello y me suben en el carro. Y de ahí nos llevaron así boca abajo, nos vendaron ahí, ya en adentro del carro. Así venían así con una pistola atrás para mí. Llegué yo a sentarme así y llegaban y me agarraban de cabeza, me daban de la pared y decían, y llegaban y me golpeaban, decían, ahora a ver qué periodista echaba más chile en esto, así decían. Y escuchaba yo, pues muchas cosas escuchaba yo cuando me estaban acordando y agolpeándome ahí. Dice, esta vez te vas a escapar, tendrás tu oportunidad, pero vas a cumplir. Estas son las condiciones que te vamos a dar. El número uno, no vas a ir a denunciar. Si vas a denunciar, ya sabemos dónde están tu familia, tus hijos, vamos a ir por ello. Por esta vez te vas. Me dejaron en una orilla de la carretera. Aquí, si en 5 minutos te volvemos a ver aquí, te vas a cargar la chingada. Yo decidí a declarar y doy cuenta quiénes son, ¿no? Doy muchas gracias a las organizaciones y por eso estoy viva. Porque si no conocieran en mi trabajo otras organizaciones, no estuviera yo aquí. Pues muchas gracias que me otorgaron ese reconocimiento. No es para mí ese premio, serían para todas las mujeres y para todos los indígenas y los que han sido víctimas de defensores de derechos humanos, que se han muerto y todo, ¿no? Pero la lucha ahí sigue. Invitamos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestra Rosario Piedra Ibarra, a la imposición de la medalla, entrega de diploma a la señora Modesta Chávez de la Rosa, viuda del recipiendario de la mención honorífica, señor Margarito Díaz González. A continuación, el presidente de la República impondrá la medalla y entregará el diploma y cheque a la ciudadana Otilia Eugenio Manuel, ganadora del Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019.
Tiene la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, nos da gusto participar en esta ceremonia de entrega de este premio por la defensa de los derechos humanos. Nosotros llegamos aquí, a este palacio, después de luchar muchos años por la justicia y por los derechos humanos. Y ahora que estamos como autoridad, no podemos olvidar de dónde venimos, qué hemos hecho y cuáles son las causas que siempre hemos defendido. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Pero nosotros estamos bien parados, firmes, y actuamos con aplomo, porque tenemos ideales y tenemos principios, que es lo que más nos importa, nuestra honestidad, es lo que estimamos más importante en nuestra vida. De modo que no vamos a cambiar nuestra manera de pensar y de ser, aún ocupando este cargo, el cargo más importante en la República. Y siempre vamos a luchar por la justicia y vamos a cumplir todos nuestros compromisos. Tenemos el compromiso de que no se violen los derechos humanos de nuestro país. Antes, el principal violador de los derechos humanos era el Estado. Ahora no es así, porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad. Y si algún servidor público viola derechos humanos, es castigado. No se tolera la violación de los derechos humanos. Y esto que es un verdadero cambio, se hace posible porque cuento con el apoyo de servidores públicos sensibles que le tienen amor y respeto a nuestro pueblo. Y destaco aquí que cuento con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que están ayudando
para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos. Esto es muy importante, porque necesitamos vivir en paz, con tranquilidad, pero eso se puede lograr si hay justicia, si hay bienestar y con respeto a los derechos humanos. No apostar a la fuerza, no querer enfrentar la violencia con la violencia. La paz, como lo hemos dicho muchas veces, es fruto de la justicia y tenemos por eso que respetar los derechos de todas las personas. A mí me da gusto, repito, estar aquí en esta ceremonia, acompañando a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que tiene todo nuestro reconocimiento, porque es una mujer con principios, una mujer íntegra. Ella ha sufrido en carne propia lo que es la violación de los derechos humanos. Su madre, doña Rosario, es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos, porque desde la desaparición de su hijo, del hermano de Rosario, que está aquí con nosotros, su mamá se dedicó a buscarlo y a denunciar las violaciones de derechos humanos y creó una organización desde hace muchos años, cuando era muy difícil, muy riesgoso luchar por los derechos humanos. Por eso le tenemos a Rosario toda la confianza para que siempre se haga justicia, que no haya impunidad, que no haya influyentismo, que el que cometa un delito sea castigado, sea quien sea. Y estoy seguro que de esta manera vamos a ir haciendo realidad la justicia sin simulaciones, porque una de las prácticas de los últimos tiempos fue engañar, simular, aparentar de que se protegían los derechos humanos, que se combatía la corrupción, que había transparencia. Y en realidad todo eso era pura demagogia. Se creaban los organismos supuestamente independientes. Y sí, eran independientes del pueblo, no del poder. Estaban como apéndices, subordinados a los poderosos,
como añadido, costaba muchísimo mantenerlos, sueldos para todos estos funcionarios de organismos autónomos, supuestamente independientes, de 200, 300, 400 mil pesos mensuales. Se volvió una profesión lucrativa. Hasta se estudiaba para eso, porque si se tenía nivel de maestría o de doctorado en derechos humanos, se podía llegar a una institución y ganar esos sueldos sin hacer nada, sin atender a las víctimas, actuando de alcahuetes del régimen, simulando. Todo eso tiene que desaparecer, se tiene que acabar. Por eso algunos están inconformes, pero ahí se van a ir acostumbrando a que ya no va a haber simulación. Tiene que haber justicia de verdad. Por eso, felicidades a las compañeras que están aquí, que reciben estos reconocimientos, y decirles que nosotros siempre vamos a estar a la altura de ustedes. En el caso del encuentro que piden conmigo, desde luego vamos a reunirnos. Solo le quiero pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con ustedes, se pongan de acuerdo. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes. Es así como concluimos con esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. Muy buenos días. Thank you.
¿Sí? No sé quién. ¿Qué? ¿Qué? No, como quieran. Bueno, bueno. Gracias. Bueno. Gracias a todas, a todos. Bueno, los que quieran quedarse, les invitamos. Vamos a continuar con esta conferencia, con este diálogo circular. Vamos ahora a presentar información sobre la próxima subasta del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Se va a informar de que se llevará a cabo esta subasta en Los Pinos y le vamos a pedir aquí a Ricardo que nos informe cómo va a ser esta próxima subasta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Como lo anunciamos la semana pasada, el día de hoy vamos a ampliar la lista de bienes que se van a ofrecer el próximo sábado 14 y el domingo 15 en nuestra sexta subasta con sentido social que organiza el Instituto para devolver al pueblo lo robado. ¿Qué es lo que, en lo que estamos añadiendo, qué destaca? Bueno, destaca siete vehículos denominados de lujo. ¿Qué son estos vehículos? Ahorita presentamos las fotos. Son dos vehículos McLaren, dos vehículos Lamborghini, un Aston Martin, un Ferrari y un Corvette. Ahorita presento el rango de precios. También por primera vez presentamos nueve aeronaves, son nueve aviones que vamos a subastar en el Instituto para devolver al pueblo lo robado y justamente son para recursos que se vayan a las causas justas, a las causas sociales de este país, a, como dice el presidente, primero los pobres. Son recursos que estaban de forma, por así decirlo, ociosos y que ahora tienen, van a tener un alto impacto social. Adicionalmente, otra instrucción del señor presidente es sacar todo lo que se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a sacar las joyas que no se vendieron en la subasta anterior, los vehículos, las residencias, todo lo que tenemos lo sacamos en esta mega subasta que hemos denominado también la madre de todas las subastas. Y ahorita van a ver por qué es la madre de todas las subastas en lo que vamos a presentar tanto en aeronaves como en vehículos. Si fueran tan amables, por favor. Son 674 lotes. Nunca habíamos tenido una subasta con, para que ustedes tengan idea, una subasta amplia, estamos hablando de 300 lotes y ahorita estamos presentando el doble de lo que usualmente hemos presentado como una subasta amplia, que son 674 lotes. Por eso lo vamos a hacer en dos días. Lo hacemos el próximo sábado 14 y el domingo 15 en lo que ya conocen como el lugar donde usualmente se hacen, que es el Centro Cultural Los Pinos, por lo que representa o lo que representaba en las anteriores administraciones. Tenemos nueve aeronaves, la más cara son alrededor de 19 millones. Tenemos esta que es un Learjet. Este Learjet permite viajes de aproximadamente 10-11 horas, cuesta 19 millones. También tenemos unos Gulfstream. Los Gulfstream tienen un poco menor valor y tenemos los Cessna, que son obviamente de menor valor en su precio. Ahí están los vehículos. Dos McLaren, dos Ferrari, un Aston Martin, un Lamborghini. Ahorita les presentamos un pequeño video, les presentamos las fotos para que tengan mayor referencia. El rango de vehículos va aproximadamente de 560 mil a 3 millones y medio. Más o menos la suma es alrededor de 20 millones por estos vehículos. Ahorita les presentamos las fotografías. Adicionalmente viene una serie de joyas, de residencias que ya vamos a sacar,
que ya habíamos anunciado en anteriores subastas, pero que ahorita ya tienen un descuento, tienen un precio menor y representan una buena oportunidad para la ciudadanía. Si fueran tan amables. Aquí presentamos la primera aeronave, ahí la pueden ver, el precio de salida alrededor de casi 12 millones de pesos. Esto es un Gulfstream Commander para vuelos de alrededor de 2 a 3 horas, 6 pasajeros, 2 pilotos, si fueran tan gentiles. Este es el más caro que tenemos, alrededor de 19 millones de pesos. Este vehículo, aeronave, que es un Learjet, lo pueden utilizar para viajes que son alrededor de 10 a 11 horas, se puede utilizar para ambulancias, se puede utilizar para quien lo compre, para taxis aéreos o para viajes de negocios, quien así lo decida comprar. Este es el primero de los vehículos, ahí tienen un McLaren, precio de salida es el de mayor valor, alrededor de 3 millones y medio de pesos, un poco más. Ahí tienen otro McLaren, igual con las mismas características que el primero. Y así van a ir presentando cada uno, también Ferrari, Aston Martin, uno color piñón que por ahí pueden ver. Ahorita les presentan un video. Insisto, por ahí, por estos vehículos estamos calculando como precio inicial 20 millones. Sin embargo, esperamos estos vehículos, el instituto ha tenido una muy buena recepción por parte de la ciudadanía, en los vehículos nos ha sido muy bien, en las joyas también, en los bienes inmuebles un poco se nos ha hecho un poco más de dificultad venderlos, pero sí los hemos vendido. De nueva cuenta sacamos las casas en Sinaloa a un precio menor y estamos incorporando por primera vez un predio, aquí está, este predio, esta es una casa en Santa Fe en el alrededor de 14 millones de pesos. Igual esperemos, esto es, y recalco, son precios iniciales, son precios de salida, todo depende de los participantes, obviamente en todos queremos lograr un precio mayor para así tener la mayor recaudación y se vayan para estos fines, para estas causas nobles, que son los municipios, acuérdense, en Nayarit y en Guanajuato, como dijo José Alfredo, para los caminos de Guanajuato. Entonces, en este sentido es que presentamos esta mega subasta. Cuando la semana pasada decíamos que iba a ser pues verdaderamente una subasta sin precedentes, pues aquí están los bienes. Nunca se había hecho este tipo de subastas, este tipo de bienes. Ahora el instituto, para devolverlo al pueblo robado, bajo el mandato, bajo la ruta que nos ha trazado el señor presidente de primero sean los pobres, primero sean las causas justas y sociales, es que nosotros estamos dando respuesta y estamos llevando a cabo esta subasta. Repito, es el próximo sábado 14, domingo 15, quienes nos estén escuchando y nos estén viendo al interior del país o en otras partes, pueden hacerlo vía telefónica a La Puja, pueden participar por medio del teléfono, no es necesario que estén presentes, no obstante, hacemos un llamado a toda la ciudadanía que nos quiera acompañar, pueden participar, ya lo saben, con 100 pesos cuesta la base de participación. ¿Dónde pueden comprar sus bases de participación? En Telecom, en tiendas de conveniencia, en Chedraui, en 7-Eleven, en Banamex, y pueden registrarse en la página que es subastas.sae.gob.mx, ahí les dice cómo pueden, de forma más detallada, cómo participar. Insisto en que por quien así lo crea conveniente, lo haga por vía telefónica. Es una oportunidad para en este mes de diciembre poder aprovechar y poder participar en el proyecto del señor presidente. Insisto, es un fin noble, es una causa social, es como ya lo ha dicho el señor presidente, comprar un bien para hacer el bien. Es así como nosotros llevaremos a cabo nuestra subasta el próximo sábado y domingo y hacemos un llamado atento a la ciudadanía a que nos apoyen, a que participen en esta mega subastas, a la madre de todas las subastas y que cerramos el año con un broche de oro y cerramos con siempre con este fin, que son las causas justas y nobles que nos ha instruido el señor presidente de la República. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esto es lo de la subasta. Recordar
a todos los participantes que no solo es obtener un bien, sino hacer el bien, que los que compren estos automóviles, los aviones, las casas, nos ayudan, porque el dinero se entrega o se utiliza para hacer caminos, obras en los municipios más pobres de México. Esta subasta va a ayudar a financiar la construcción de dos caminos en Nayarit, en la zona huichol de la Yesca, que no tienen camino pavimentado a su cabecera municipal, y también para financiar el camino a Tarjea, en Guanajuato. En el caso de Guanajuato son 46 municipios, y ese municipio, Tarjea, que está en la sierra, no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal. Entonces, con esta subasta se van a hacer esos caminos, de modo que invitamos a todos a participar en la subasta en Los Pinos para que se reúna el dinero necesario. Pues eso es, en términos generales, lo que informamos el día de hoy. Agregar que suspendí mi viaje a Sonora, ofrecer una disculpa a los padres de los niños de la guardería ABC. Voy a estar con ellos pasado mañana. Suspendí mi viaje, o se pospuso el encuentro, porque hoy vienen los representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos para la firma del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es una reafirmación de ese tratado. Es el volver a ratificar ese tratado el día de hoy, y vamos a estar aquí en Palacio. Por eso suspendí mi visita a Hermosillo, pero el jueves voy a estar en esta reunión. En general, eso es lo que quiero informar a ustedes. Vamos a abrir preguntas y respuestas, para preguntas y respuestas. Los dos, ustedes. Buenos días, presidente. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. ¿Cuál es la ratificación de este acuerdo trilateral de Canadá, México y Estados Unidos con respecto a lo del tratado? Que, bueno, finalmente ha sido un estire y afloja, amenazas de parte de Trump, y Canadá, bueno, pues se ha portado diplomáticamente más que educado ese país con respecto a nuestro. ¿Cómo va a ser ese? Pues ese finalmente es un estire y afloja, presidente, que todavía no está definido para la firma del tratado. Bueno, tenemos que esperar todavía estas horas, pero ya hay un acuerdo inicial entre los gobiernos. Falta la aprobación de los congresos. En el caso de nuestro país, vamos
de la mano. Estamos trabajando juntos, tanto el Senado como el Ejecutivo. No se aprueba nada si no se informa y se consulta previamente al Senado. Entonces, ya se llevó a cabo este procedimiento en nuestro país y hay acuerdo en que se firme el día de hoy este tratado, que requiere básicamente de la aprobación de los tres gobiernos, vamos a decir, de los ejecutivos. Esto es de parte de Canadá, es una aceptación del gobierno de Canadá, falta desde luego que en el Congreso de Canadá se ratifique. En el caso de Estados Unidos ya hay un acuerdo de parte del gobierno que encabeza el presidente Donald Trump, pero falta que el Congreso ratifique. Parte nuestra ya existe el acuerdo. Estamos convencidos que es bueno el tratado para México, como lo es también para Canadá y para Estados Unidos, nos conviene, y ya nosotros tenemos la anuencia del Senado. Desde luego, en su momento el Senado va a tener que ratificarlo, porque ese es el procedimiento. Hoy se firmaría por parte de los ejecutivos, de los negociadores de los tres países. Por eso me quedé aquí en la ciudad, porque se va a llevar a cabo una reunión el día de hoy. Vienen representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos. Eso es lo que puedo informarles. Presidente, y con el tema que hoy se aborda, no precisamente de nuestros hermanos indígenas, pero sí de los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul. Aquí afuera se están manifestando esposas de trabajadores, algunos ya fallecidos, otros que siguen en activo, que se han violentado sus derechos laborales, que Billy Álvarez ha intentado o está intentando despojarlos de esa cooperativa que mantiene a miles de familias. Usted en marzo de este año le encomendó a Alejandro Encinas, el secretario de Derechos Humanos, que los atendiera. Hasta este momento no los ha atendido. Yo quisiera saber si usted sabe que o quién los puede recibir para que atiendan sus peticiones, y si usted sabe, como jefe del Ejecutivo, si Billy Álvarez está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a posibles pues desfalcos a la cooperativa, y también con respecto a fraudes que ha cometido con el grupo este de fútbol Cruz Azul. No tengo información, no me ha presentado ningún informe Santiago Nieto, de Inteligencia Financiera, sobre esta empresa, y vamos a atenderlos si se están manifestando. Los va a atender Alejandro Encinas, y también le voy a pedir a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que los atienda y que les informe qué tenemos nosotros sobre estas denuncias. Sí. Okay.
me temo que está mal informado, porque sí hemos tenido reuniones frecuentes en la Secretaría de Gobernación con distintos grupos de la cooperativa de Cruz Azul, está siendo atendido cada uno de los casos, incluso hemos dado soporte con cobertura de seguridad en el desarrollo de diversas asambleas. Lo hemos visto en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Subsecretaría de Gobierno y, por supuesto, seguiremos atendiéndolos en coordinación con los diputados locales del Estado de Hidalgo que están colaborando también en este proceso. Muy bien. Adelante. Sí. Buenos días, presidente, presentes invitados todos. Hans Salazar, de ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Respecto al T-MEC, quisiera yo preguntarle, presidente, ¿cuál es su postura con lo que afirma la CONCAMIN? Ayer plantean, defendamos lo que nos toca y seamos firmes en el T-MEC, ya que según esto se está metiendo mucho más presión para la aprobación por parte del gobierno norteamericano. Entonces, ellos piden este tipo de esta postura por parte de los empresarios, de la CONCAMIN concretamente, de esa cámara, ¿qué respuesta les daría precisamente el día de hoy que se reúne con pues los negociadores de los otros dos países, Canadá y Estados Unidos? Y ahorita le haría una segunda pregunta, por favor. Bueno, nosotros desde el principio, desde que participamos como observadores, porque la negociación se inició en el gobierno anterior, cuando nosotros ganamos la presidencia, en mi carácter de presidente electo, me invitaron a participar en las negociaciones y se nombró una comisión de parte nuestra para estar pendientes de la negociación y de los acuerdos. Fijamos con mucha claridad nuestra postura, definimos qué era lo que considerábamos importante, que no se podía aceptar y se logró un primer acuerdo. No fue fácil, hubieron presiones. Al final se nos atendió y por eso aceptamos. Se firma durante el gobierno del presidente Peña, a finales del gobierno del presidente Peña, pero con la aceptación nuestra. Nosotros vimos bien el acuerdo. Luego lo aprueba el Congreso de nuestro país y posteriormente, porque tiene que ser aprobado por los congresos de Estados Unidos, ya lo dije, y de Canadá, ante ciertas peticiones de los congresistas estadounidenses, de manera especial de los demócratas, se nos pide que se pueda abrir la negociación y nosotros decidimos aceptar trabajar sobre todo en el tema laboral, que era la petición principal de los legisladores demócratas y sigue siendo hasta ayer.
Y se hizo una ley, se aprobó una ley en el Congreso nuestro, laboral, en donde se garantiza la democracia sindical, el voto libre, secreto, directo de los trabajadores en la elección de sus representantes, que tiene que ver con nuestras convicciones, o sea que no era una cosa, no era un asunto contrario a lo que nosotros tenemos como plan. Y ellos aceptan. Luego que se aprueba la ley, nos dicen, queremos estar seguros de que va a cumplirse la ley. ¿Cómo se va a instrumentar la ley? La nueva ley. ¿Cómo se va a garantizar que en efecto haya democracia en los sindicatos y que los trabajadores van a tener garantizados sus derechos? Entonces, se decide presentar un plan de cómo instrumentar la reforma laboral. Nos piden también que se garantice presupuesto suficiente para llevar a cabo la reforma laboral. Todo esto se cumple porque en el nuevo presupuesto ya se contemplan recursos tanto para la federación como para el poder judicial, porque ahora va a ser este poder el que va a atender las controversias que se presenten en el proceso laboral. Va a haber un tribunal laboral dependiente del poder judicial. Ya no son las juntas de conciliación, sino es el poder judicial el que se va a hacer cargo. Y también los gobiernos locales, y se consiguieron también los recursos. De modo que cumplimos con todo. Luego abrieron de nuevo un asunto que tiene que ver con el acero, con la exportación del acero mexicano, que tenía que producirse en México y en América del Norte, no importarse de otros países. Ya también se llegó a un acuerdo en esta materia. Luego, algo parecido sobre el aluminio, también otro tema que les importaba y que salió como añadido, lo de derechos humanos, se planteó también resolver asuntos de medio ambiente. Entonces, todo se cumplió. Ha hecho muy buen trabajo nuestro representante, Jesús Seade. Ha estado constantemente en las negociaciones y ayer me informaron que habían decidido aceptar la invitación de que se firme aquí en México este acuerdo y que
venían de Estados Unidos y de Canadá para la firma. Entonces, vamos a esperar, ya les informamos en el transcurso del día en qué condiciones se va a suscribir este acuerdo. ¿Qué considero, adelanto, va a ayudar mucho a la economía nacional? Porque significa inversiones, significa empleos, significa mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Eso es lo que puedo comentar. Gracias, presidente. Segundo tema que le quiero plantear, y a propósito del tema de los derechos humanos, que se está, bueno, el Premio Nacional, le voy a plantear un tema muy polémico, como muchos de los que le han planteado, y se trata del siguiente. Se han cumplido 14 años de un montaje televisivo sobre la detención de dos presuntos secuestradores, Florence Cassés e Israel Vallarta. Hace 7 años, con una presión inusitada del gobierno francés, fue liberada Cassés por graves faltas al debido proceso, eso con la intervención de la Suprema Corte. Y hace unos días, Israel Vallarta, que sigue preso en un penal de alta seguridad, envió una carta a un medio de comunicación para hacer presente su caso, puesto que lleva 14 años sin sentencia. La secretaria de Gobernación ha dicho textualmente lo siguiente: los mismísimos criterios con los que salió Florence Cassés tendría que salir Israel Vallarta, los mismísimos criterios. Entendiendo que es un tema judicial, que es un tema que corresponde a otro poder, sin embargo, pues el gobierno federal me parece que no puede estar exento de tener alguna postura en este tema. Sabemos muy bien pues que han estado saliendo y seguirán saliendo quizá diferentes temas de violación a los derechos humanos, al debido proceso, e incluso está el tema de la amnistía que se tuvo en el Congreso, y que también es muy polémico, puesto que los opositores a su gobierno lo han acusado, bueno, han acusado de que es la liberación de delincuentes, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de meternos o de discutir el tema de cada situación, quisiera yo llamar en este punto concreto, ¿cuál sería su postura? Si ha habido reuniones por parte de su gobierno con familiares, con gente allegada a este caso, y si no lo hay, ¿qué tomaría usted alguna acción al respecto para poder, en lo que corresponde al gobierno y sus facultades, pues que no se siga, pues, más años sin una sentencia y la diferenciación, bueno, pues por hace unos años la presión del gobierno francés por todos conocida, y bueno, pues este abuso, pues que fue difundido de manera muy fuerte por las dos televisoras predominantes de este país, y bueno, ya no digo de los funcionarios en ese momento de un gobierno diferente a este. ¿Cuál sería su postura, presidente? Bueno, mi postura es de que debe de haber justicia, apego estricto a la ley, no aceptar presiones, influyentismos de nadie, y que se actúe de conformidad con la ley, que no haya injusticias de ningún tipo. Cuando se demora mucho en dictarse una sentencia, pues no se está cumpliendo con un principio de que la justicia tiene que ser pronta y expedita. Esto es inaceptable. Es un error, una falta del Poder Judicial. Eso no debe de suceder en el país. Años sin sentencia, pues es injusto completamente, ¿no? No sé si
haya una denuncia de esta persona en derechos humanos, que tú tengas antecedentes. No, pero pues ellos pueden hacerlo, y si nos presentan un escrito en esos términos, nosotros podemos solicitar al Poder Judicial que se actúe con legalidad y que haya justicia. Eso es lo que yo opino. Y desde luego ya que no se vuelvan a repetir montajes, fabricación de delitos, injusticias que se cometían. Nunca se me va a olvidar de que a los maestros de Oaxaca, a los dirigentes, los metieron a la cárcel fabricándoles el delito de lavado de dinero en la pasada administración. Y nadie dijo nada, o muy pocos, hablaron. Imagínense un maestro acusado de lavado de dinero. ¿Y por qué la acusación de lavado de dinero? Porque el delito de lavado de dinero era delito grave, y si le atribuían ese delito, no salía de la cárcel, no tenía derecho a fianza. Dice lo retorcido de la aplicación de la ley. Eso nunca jamás va a suceder. Nosotros no vamos a fabricar esos delitos a nadie. Y eso muestra pues la diferencia. No estamos actuando igual, ¿no? En ese sentido, ¿iría la misma ley de amnistía, presidente? Quisiera comentar algo. La ley de amnistía es que lo han criticado precisamente diciendo que. Pero los conservadores siempre son así. El conservador es muy autoritario. Hay un término. Bueno. Gracias, presidente. Sí, no voy a decir. Sí. Gracias, presidente. Buenos días, Alejandro Lelo de la REC. Sobre el mismo tema, presidente, está relacionado. La productora de ese montaje televisivo resulta que hoy trabaja en la presidencia de la República, presidente. Se llama Azucena Pimentel. Está documentado ello en un libro de Jorge Volpi, en otro libro de José Reveles. Hay el testimonio ante la misma causa judicial de Juan Manuel. Se me olvidó el apellido, está también el testimonio de Laura Barranco, le atribuyen a ella haber sido la productora, incluso antes de que entraran los policías les pidió que se frenaran para el rescate y que mandaran a un corte televisivo, eso a petición del conductor Carlos Loret. Ella, Azucena Pimentel, es directora de una de las áreas de comunicación social y ella es la responsable de aprobar todos los mensajes del gobierno, todos los spots. ¿Cree conveniente, presidente, tener a una persona en su gobierno con ese antecedente? Gracias, presidente. Sí, hay nada más que pedirle su opinión, escucharla a ella, para que no caigamos en lo mismo, de que con un juicio sumario, con una denuncia, se condene a alguien. O sea,
hay que esperar que ella dé su versión y que explique por qué presuntamente o supuestamente actuó así, si ella es responsable o no. Pero no es está bien documentado en dos libros, presidente. Sí, y en una actuación judicial. A mí me han calumniado toda la vida en libros, no en dos, en 10, en 20, en 30, o sea, y a todos, pero hay que ver si es cierto o no. ¿Sí? Genaro Villamil hizo un reportaje amplio en proceso y recientemente en Canal 14.1 pero no hay ningún sacó un documental problema. Sobre el mismo tema. Presidente. Vamos a que explique ella su situación. Démosles esa oportunidad. Todo el mundo tiene el derecho a la defensa. ¿Sí? Entonces, escuchar la otra parte. Y no es el mátalos en caliente o denuncia, actúa y luego averiguas. O sea, vamos primero a ver qué es lo que realmente sucedió. De que está mal un comportamiento de esos, claro que está mal. ¿Cómo se llama el que estaba de director del programa? José Carlos Loret. Ah, sí. Y hay que ver, porque son cadenas también, ¿no? O sea, de mandos. ¿Sí? ¿Quién dio la orden arriba? ¿Sí? ¿Quién la ejecuta? Y luego, ¿quién aplica y quién resulta responsable? ¿No? Porque imagínense un camarógrafo que le dicen, vas a tomar esto, ¿no? Pues sí, pues tiene que tomarlo porque es su trabajo, pero ¿quién da la orden? Entonces sería bueno saber todo, completamente, o sea, de arriba para abajo. Pero en este caso, que haya un informe. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle sobre el adendo o la adenda que se negoció para el T-MEC. Mencionó usted que entre los temas que pidió Estados Unidos que se reabriera es derechos humanos. ¿Qué pidió Estados Unidos en este tema en específico a México? No, cometí yo el error de decir derechos humanos. No, medio ambiente. Correcto. La segunda pregunta que le quiero hacer es, presidente, empezó una lluvia de amparos contra la aprobación de la ley de extinción de dominio, un poco pensando en que hay quienes se consideran afectados porque los bienes podrían ser asegurados o apropiados por parte del Estado antes de que termine los juicios. ¿Qué piensa sobre este tema? Pues que es natural, ¿no?, de que se busque proteger los bienes de los que son presuntamente responsables de delitos. Nosotros consideramos de que deben de retenerse esos bienes, que esa ley hacía falta, de extinción de dominio, y que si al término del juicio resulta de que son inocentes y se les tiene que devolver el bien, que se haga a partir del avalúo que originalmente por ley se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, uno de estos bienes, si termina un juicio y resulta que hay que devolverlo, ¿sí?, así era antes, o mejor dicho, no se podía tocar el bien
hasta que terminara el juicio. Y el avión, sí, se podría. Se echaba a perder o costaba mucho mantenerlo en buen estado, y era hasta los 2-3 años ya chatarra como podía utilizarse. Eso si duraba 2 años o 3 el juicio. Pero aquí estamos hablando de que a una persona no lo han sentenciado en 16 años. Entonces, la ley de extinción de dominio lo que establece es que se asegure el bien, se hace un avalúo que queda ahí establecido, el bien se remata, se vende, se subasta, se entrega al pueblo lo que se obtiene, y si termina el juicio en el supuesto y resulta de que la persona es inocente y le corresponde ese bien que le fue retenido, hay que pagarle. Pero mientras tanto ya se vio afectado en su patrimonio. Sí, pero se le paga completamente, no, se le paga su patrimonio. Se le paga lo que vale el bien. Usted. Ah, bueno, eso es también sujeto a una reparación legal, a todos. Todos tienen derecho a eso. Entonces, ¿usted confiaría en que el Poder Judicial pudiera avalar esta visión que ustedes tienen, sí, sobre cómo aplicar, sí, la extinción? Sí, 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 porque era mucho abuso. Robaban y les quitaban los bienes, siempre los recuperaban. ¿Quieren que yo les diga de un caso famoso? No, se los dejo de tarea. A ver, ¿a quién le confiscaron bienes? Dinero en dólares que se fue a bancos del extranjero, probado. ¿Se acuerdan cuánto? Y todo se le devolvió. Todo se le devolvió. Pero bueno, ahí lo dejo de tarea, porque luego nos olvidamos de esas cosas, pues. Presidente, por último preguntarle, ¿qué opina del hecho de que… A ver, ¿van a hacer la investigación a los de los que les han devuelto bienes? Es interesante, ¿eh? Porque salen de la cárcel y les han devuelto todo, todo, completamente. Presidente, también preguntarle sobre el hecho de que el Poder Judicial haya sancionado solamente a los jueces involucrados en el caso del asesinato de Abril, pero el magistrado que dio la orden para modificar la prisión, para que no tuviera que estar en prisión, el esposo de la víctima, y libró la sanción. Es decir, se sanciona a los jueces, pero el magistrado que está arriba no es castigado. ¿Qué opina de este caso? Pues debe de castigarse a todos los involucrados. Eso lo tiene que hacer el Poder Judicial. Y qué bien que ustedes lo denuncian y que el Poder Judicial revise el caso. ¿Mandé? Los cambios en medio ambiente que mencionó en el tratado. Por ejemplo, respecto a humedales, ya lo que nosotros por ley tenemos que garantizar, incluso tenemos acuerdos internacionales
de respeto al medio ambiente. Estamos más avanzados en esta materia que en Estados Unidos y que en Canadá, o sea, legalmente. Por eso no tuvimos ningún problema en aceptar lo que nos planteaba. Sí, prerrogativas. Buenos días, presidente. Antonio López de La Razón. Para que nos platique, por favor, qué fue lo que platicó con Mario Delgado en su última reunión. Ayer declaró a los medios que usted le hizo una recomendación para que puedan buscar consenso, sobre todo con los partidos que se han estado uniendo a Morena en el Senado, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y PT, para lograr consensos en que se logre este recorte a las prerrogativas de los partidos, puesto que todavía no se llega a ningún acuerdo. Muchas gracias. Bueno, tengo entendido que hoy se va a votar una iniciativa de reforma para reducir el monto, el dinero que reciben los partidos. Ojalá y se apruebe. Y es, me canso ganso, pero sobre todo los que están a favor de la transformación no deben de hacerse pato. Hay que reducir los presupuestos a los partidos. ¿Usted le pidió a Mario Delgado que buscara consenso en el Senado? Sí, que buscara consenso, que convenciera de que eso ya no corresponde, o sea, el tener mucho presupuesto en los partidos no corresponde a esta nueva realidad. Nunca se ha justificado eso, el que se tenga tanto dinero en los partidos y en los órganos electorales. Imagínense un presupuesto de 12,000 millones de pesos para el Instituto Electoral y le hacen una disminución de 1,000 y hacen un escándalo diciendo que es un atentado a la democracia. Yo creo que los partidos tienen que ayudar al plan de austeridad. Es un plan de austeridad de Estado, no es austeridad nada más del Ejecutivo, del gobierno federal, esa austeridad del Estado en general. Nosotros hemos actuado siempre de manera consecuente. A mí me tocó dirigir un partido cuando se hizo una modificación legal, una modificación electoral, y de recibir 20 millones la ley aumentó, o la reforma que se hizo en ese entonces aumentó para que el partido recibiera 300 millones de 20 a 300. Y dijimos no. Entonces, en aquel entonces, mi presidente me mandó a decir que ya me iba a ver recogiendo el cheque. Votamos en contra de esa reforma.
¿Y qué hicimos? Nos correspondían los 300 por ley. Utilizamos lo que manejábamos y el resto se compró en libros. En ese entonces los libros de secundaria no eran gratuitos y nosotros entregamos los libros gratuitos de secundaria. Y es un orgullo porque al tomar esta decisión, el destinar ese dinero para los libros de secundaria gratuito, el gobierno tuvo que decidir que los libros de secundaria desde entonces se iban a entregar de manera gratuita. Fue un gran triunfo. ¿Y en qué otra cosa utilizamos el dinero excedente? Creamos casas de defensa de los migrantes en la frontera. ¿Y en qué otra cosa utilizamos el dinero? Se le daba una beca a las viudas y a los huérfanos de compañeros nuestros que fueron asesinados en la lucha, sobre todo en un sexenio que hubo mucha represión. Y se creó un fideicomiso y ese dinero se distribuía de esa manera. Entonces, sí se puede. Sí se puede reducir. Además, se va a ver muy mal. Hoy hay que estar pendiente. Le pido a todos que estemos pendientes para ver quién va a votar en contra de que se disminuya el presupuesto para los partidos, porque luego en las campañas y en el discurso y en los escritos y en las entrevistas los dirigentes hablan de democracia y partidos hablando de que es mucho el gasto y de que tienen que acabarse los privilegios y que hay que reducir el número de plurinominales y todo eso, pero pura demagogia, porque a la hora Morena tiene que dar el ejemplo hoy, ¿sí? Y todos los partidos, y hay que estar pendiente sobre eso. Muchas gracias, presidente. Y hay que ser consecuentes, nada gracias. Más. Presidente, una segunda pregunta sobre, también tiene que ver con Morena. Suman ya 17 denuncias que ha recibido la Fiscalía General de la República por presunto uso electoral de recursos. De estas 17 denuncias, la mayoría, dice la misma Fiscalía, provienen de Morena. Esto tiene dos lecturas. Por una parte, hay quienes señalan y afirman que pues que los morenistas están haciendo un buen trabajo al denunciar incluso a gente de su partido, pero por otro lado señalan que es una clara muestra de que al interior del partido se está generando una guerra, que hay tribus, porque bueno, pues incluso ni los mismos aspirantes a la dirigencia nacional se han logrado poner de acuerdo en la elección al dirigente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. No, nada, porque eso ya es asunto que tiene que ver con los partidos. A ver. Jefe de la Nación, muy buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Al borde ya de la firma de este tratado comercial y los congresos, hoy amanece el dólar en el tipo de cambio, un dólar por 19.07 pesos. Definitivamente, si aún no se firma este tratado, los efectos económicos se empiezan a ver. Yo, la pregunta es, ¿usted viajaría a la Casa Blanca a hacer la firma ya entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
estaría usted y si pudiera ser antes de que termine este año? Esa sería mi primera pregunta. Y si esos efectos ya económicos ante este inminente o esa firma y apretón de manos. Bueno, la firma se va a llevar a cabo aquí, hoy. No, de los gobiernos, hoy. Nosotros agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, que hayan decidido que se firme aquí este acuerdo. Se lo agradecemos mucho. Aclaro, falta la decisión de los congresos, incluido el Congreso mexicano, de manera especial el Senado. Pero como nosotros estamos trabajando de manera conjunta con los senadores, ya tenemos la anuencia. De todas formas, tiene que llevarse al Senado de la República y formalizarse. Y es, de acuerdo a la ley, la instancia que va a decidir el Senado. Nosotros tenemos como procedimiento, porque si no sería muy difícil, complejo, el que el Ejecutivo llegue a un acuerdo y que el Congreso, en este caso el Senado, diga no estamos nosotros conformes, no queremos actuar así. Por eso la instrucción fue, aunque es una facultad del Ejecutivo, antes de nada, antes de firmar, que se consulte al Senado. Y se ha venido consultando y ya hay un acuerdo inicial. Pero esto lo tienen que hacer en Canadá y lo tienen que hacer en Estados Unidos. Yo es muy probable que hable por teléfono con el primer ministro Trudeau el día de hoy. Tengo la información que hay una conferencia de prensa de la señora Pelosi, que es la dirigente del Congreso en Estados Unidos, de la Cámara de Diputados, ya en unos 15 minutos a las 9 de la mañana, de hora de México, a las 10 hora de Washington, ella va a dar una conferencia de prensa sobre este tema. De todas formas, o sea, aclaro, lo que se firma hoy es el acuerdo de los gobiernos y falta que haya la ratificación de los congresos. Entonces, va a llevarse a cabo esta conferencia. Ojalá y la señora Pelosi esté de acuerdo en que ya debe de salir este tratado. Y sí nos va a ir muy bien. Sí, está, pero desde antes, miren el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido con relación al dólar. 4%. Y si lo medimos con relación a hoy, es 5%. Es de las monedas del mundo que más se han fortalecido, nuestro peso. No ha habido devaluación ni depreciación de nuestra moneda. Estamos bien. En este tema. Una más. Vamos a dejárselas a Sara.
Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle si hubo acompañamiento de los empresarios en la firma de este adendum del T-MEC. Algunos, Gustavo de Hoyos de Coparmex, que sabemos es opositor a su gobierno, ha criticado y ha dicho que no, pero las demás cámaras empresariales sí estuvieron participando. Sí, todas. En el caso de Coparmex, con todo respeto, pues sí, una postura muy partidista. Él parece el jefe de un sector, de un partido, que por respeto no menciono. Entonces, está dedicado a oponerse. Yo creo que sus representados opinan distinto. El tratado es necesario, es conveniente, ayuda, y ya una vez que se firme y que pase, ya vamos a hablar sobre los detalles para demostrar de que nos conviene, de que fue una muy buena negociación, un buen acuerdo. Ya les voy a platicar a detalle, porque llevamos más de un año con esto, y no ha sido fácil, pero al final el resultado es bueno. Y diría, no solo para México, es bueno para los tres países, para las tres naciones, los tres pueblos. Pero ya pasando la firma y aprobándose, ya les voy a contar toda la historia. ¿No se afecta al sector empresarial? No, al contrario, al contrario. Va a significar más inversión. Va a significar más empleos y va a significar empleos mejor pagados. Es decir, buenos salarios, prestaciones para los trabajadores. Y queda a salvo nuestra soberanía. Eso es muy importante. Ese fue el límite, esa fue la frontera que se trazó, y eso se logra. Y le agradecemos mucho al gobierno de Canadá, al gobierno de Estados Unidos, en especial al presidente Donald Trump, que respetó nuestro derecho a actuar de manera soberana, como nosotros respetamos la soberanía de Estados Unidos y el derecho soberano de Canadá y de todos los pueblos y de todas las naciones. ¿También va a hablar con el presidente Trump? No sé, es posible. Estamos pues muy satisfechos con el gobierno de Estados Unidos, con la actitud del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y de manera especial yo tengo que reconocer que el presidente Donald Trump ha sido respetuoso de nosotros, de México, y este acuerdo ayuda mucho.
a las tres naciones. Y nada más en el tema también en esta relación complicada con Estados Unidos, usted celebraba el viernes allá en su tierra, en su agua, que el presidente Trump no declarara como terroristas a los cárteles de la droga, pero hay algunas preguntas sobre si se pactó algo con el procurador estadounidense, si van a participar más las agencias de Estados Unidos en las investigaciones o si se llegó a algún acuerdo. Incluso pues no hay algunos que dicen que por eso se fue el expresidente Evo Morales. Sí, así son los conservadores, ¿eh? Así son. Siempre han sido así, ¿eh? Chuecos. Mentirosos. Van a los templos y olvidan los mandamientos, o van a confesarse para dejar en cero el marcador y pecar toda la semana y volver otra vez a confesarse. Y esa es su rutina. Son muy hipócritas. No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros representamos un país libre, independiente, soberano. Eso es lo que puedo comentarles. Y jamás, jamás haríamos un acuerdo en contra de nuestros principios, de nuestros ideales, de lo que hemos pensado durante mucho tiempo, ¿no? Durante toda una vida. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana. ¿Mande? ¿Estuvo en riesgo la soberanía de México con la actualización del tratado? Hace un año. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo se presentó el proyecto original que presentó el anterior gobierno? Habían capítulos que comprometían, que dañaban nuestra soberanía, y no los aceptamos. ¿En qué rubro, presidente? Energía, sector energético. ¿Seguridad? Básicamente en petróleo. Y eso quedó establecido en el tratado, lo van a leer, de que el petróleo es de México, es de la nación. No estaba así. Había un capítulo de este grueso. Pero ya vamos a hablar en su momento. Muchas gracias.